edición tiene el nombre de Jauja bajo el manto de su madre, denominada así por la advocación a la Virgen del Rosario, Mamanchic Rosario y Mamanchic Chapetón. Podríamos nosotros ir viendo que en realidad la Virgen del Rosario es la patrona de la ciudad de Jauja, primera capital del Perú, gracias a los españoles que la traen para que sea ella la patrona de nuestra ciudad. Posteriormente, quienes construyen la iglesia matriz, que son los chapetones y los cholos peruanos, traen pues a la Virgen Chapetona para que pueda también ella ser entronizada en el altar mayor. Podríamos nosotros ir viendo que la Virgen del Rosario, cuya imagen la tenemos al frente, dentro de su gran advocación y también feligresía, ha recibido innumerables obsequios y regalos de parte de todos los fieles hacia esta Virgen. Le llamaban la Hacendada. Entonces ella, igual que en Jauja, en la ciudad de Lima y en Manchay, tiene hermosos vestuarios, tiene bastante aceptación, diré así, de la feligresía y sobre todo es una imagen traída desde Italia con 1,50 m, o perdón, 1,80 m de alto y con un peso de 12 kilos. La iglesia matriz fue pues construida a imagen con la advocación de la Virgen del Rosario para que ella pueda ser la patrona de nuestra ciudad. Posteriormente trajimos a la Virgen de la Chapetona, cuya imagen tiene 1,60 m, y este es el primer manto que recién en 1940 se le obsequia. Es todo con labrado en hilos de oro. También tenemos las primeras coronas que se le obsequian en 1926. La corona de la Virgen y la corona del Niño. El escudo de la ciudad de Jauja, mandada a confeccionar en oro y plata, para que así podríamos nosotros peregrinizarla y entronizarla en altar mayor. Esta es la imagen de la Virgen Chapetona. Mide 1,65 m, pesa aproximadamente 10 kilos y es totalmente hecha en madera fina. Hasta la actualidad tiene más de 450 años, está totalmente íntegra. Este es el primer manto que se le obsequia a la Virgen en 1626, totalmente en oro, con un peso de aproximadamente 38 kilos y fue donado por todos los feligreses de la Virgen de la Chapetona. En las fiestas tenemos los famosos castillones de fuegos artificiales y dentro de estas fiestas nace pues la gastronomía jaujina con los famosos dulcecitos, los pancitos, rosquitas bañadas, pan de maíz, rosca grandes, pan mixto y mollete, los tradicionales bocaditos y también la patasca, el cuy y la pachamanca. Podríamos decir que Jauja es una ciudad privilegiada por el cristianismo y tenemos pues en cada barrio sus oratorios y también sus capillas. Esta es la primera corona de la Virgen de la Chapetona traída desde España en 1878. Es todo cuanto nosotros tenemos acá y los arcos portales que se han hecho siempre en forma artesanal para que por ahí pueda pasar las andas de nuestra Santísima Virgen. En realidad, nosotros tenemos en la ciudad de Jauja un bagaje cultural bastante expandido durante todo el año y nuestra intención en esta oportunidad es hacerles conocer la milenaria ciudad de Jauja, cuán grande es y que los espera a todos ustedes con los brazos abiertos durante los 365 días del año donde tenemos diversidad de actividades.